¿Qué tal? ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué pasa, Chicho? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, respirando aire puro, ¿eh? Aire puro, sí. ¿Y tú qué tal? Pues aquí, echando unas caminaditas. Claro, tío. Bueno, hoy nos encontramos en las faldas del Teide porque queremos buscar unas antiguas edificaciones. Sí, que se usaban, pretendía ser un sanatorio para la gente que estaba enferma de pulmonía y neumonía y cosas así. Y porque el clima del Teide era muy bueno para eso. Mucha gente venía aquí, acampaba aquí, se hacían sus propias chozas y había tanta gente que decidieron hacer pues un sanatorio, ¿no? No se terminó de construir porque con la medicina moderna, apareció la medicina moderna, pues ya pues todo eso pues se quedó en abandono y ahí quedan las construcciones que vamos a intentar encontrar, a ver si lo encontramos. Y nos queda una buena pateada. ¿Para de patear? Sí, mucho. Bien, sí. Mucho, no tanta, pero no sí, tanta. Sí. Bueno, venga, hacer ejercicio, vamos. Vamos. ¿Qué planas? Espérate. Está cerrado, eso tiene el candado dentro. Normal y corriente. ¿Eh? Un candado normal y corriente, no se puede forzar. A ver. Aquí hay como una especie de máquina, pegada, un termo o algo así. No se mueve bien. No se ve, no se distingue. Nos pican las abejas. Madre mía, colmenas. Bueno, intentaremos esquivarlas, ¿vale? Vamos. Ahí se ven, ahí delante están. Aquí estamos. Acá el canto. Ah, pero es un buen sitio para comer. Sí, sí. Para parar y comer, sí. Mira, mira, mira. Hay como utensilios de cocina ahí dentro. Y botellas de agua. Hay una cocina completa. O sea, a lo mejor, o sea, no te digo que sea de ya. Pero a lo mejor lleva, yo qué sé, un año. Puede ser. Porque mira, fíjate las botellas, están llenas de... Ahí, lagarto, lo que tienen ahí. ¿A un lagarto? Una cafetera. Ya tiene un montón de cosas aquí. Qué imagen. Qué guapo la foto aquí, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Esta es la foto que se ve por internet. Sanatorio, con el Teide detrás. Que sacamos una foto. ¿Sacamos una foto? ¿Un selfie? Ahora, sí. Ahora. Espera. Esto es un baño. Sanex. Piel sana. Publicidad. Mira, ven. ¿Por qué hay una mascarilla? Una mascarilla. Chiche, pero... Ya es como se ve el refresco del LED. Sí. Con la cámara. No veo nada, no alcanzo a ver nada. Mira. La fuente de los deseos. Para los pajarillos, para que beban. Esto a lo mejor era como una fuentita, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta de ser como... Una piscina. Podemos usar también de lavadero. O un lavadero. Correcto. Un lavadero, un abrevadero, una fuente, una piscina. Bueno, vamos a ir a una zona donde hay más construcciones, que están un poco más derruidas que esto de aquí, pero que parece que pueden estar abiertas, no sé, parece, no lo sé. ¿Esto qué es? No sé, ¿dónde está la entrada? Esto parece como también una especie de cabaña, ¿no? Bueno, parecía. Parecía. Se metían la gente que venía aquí.
Seguro que era donde se metía la gente antes de que se construyera esto. Mira cómo tapiaron eso. Mira cómo tapiaron esto de aquí. Material. Madera, sillas rotas. Tío, había aquí había un perro. Por aquí ya están comiendo. Han encontrado un buen sitio para comer. Como siempre. Perfecto. Hay que saber dónde ir a comer. Muy bien, muy bien. Sí. Aquí es donde comimos. Buen sitio para echarse algo, un merenderito privado en, claro, en Teide. ¿Y esto por qué lo cerraron, tío? Aquí hay como una caseta que la han querido tapiar, pero se han caído todas las piedras. ¿Quién lo? Joder. Mira al fondo del... ¿Ves allí los cartuchos de escopeta? Sí. Curioso. Pues no sé cómo habrán llegado, ¿eh? Bueno, sí, sé. Lo habrá puesto una persona. Qué guapo, tío. Bueno, pues esta ha sido la experiencia de hoy. ¿Qué te ha parecido, Peter? No ha sido muy espeluznante, que digamos, no, pero... Me ha gustado bastante, me sorprendió, porque estoy aquí en mitad de ningún sitio, está curioso. Ah, el que haya construido esto, vamos, chiquita pesadilla. La verdad es que sí, ¿no? Es impresionante, porque es que no lo ves desde ningún sitio, porque además, hasta que llega, prácticamente, sí, sí, ¿no? Hasta que llega no lo ves. Bueno, pues... Chicos, este es el final de Tenerife Desconocida. Oh. Oh, ha sido un placer. Ha sido el final de la primera temporada. De la primera. Ya estamos trabajando en la segunda. Que van a haber mucho más sorpresas, mucho más sitios impresionantes donde visitar. Y que el canal no se va a quedar ahí abandonado durante un tiempo, a lo mejor un mes, dos meses, lo que tardemos en seguir con el proyecto. Sino que van a haber más cositas, vamos a ir colgando más cositas. Y nada, entramos en la segunda temporada de Tenerife Desconocida. Albert, ha sido un placer. Ha sido sulfúrico. Peter, ha sido acetil salicílico. Y ha sido un placer. Venga, hasta pronto. Luego.